Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 011-52-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Ale. Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien el día de hoy les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales todos los martes a las 2 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. El día de hoy tenemos un tema muy especial del cual vamos a estar compartiendo con ustedes. Y antes de seguir, me gustaría también presentar a nuestra queridísima amiga escritora, autora de 2 libros, y es la persona que está coordinando todos los eventos que tenemos en Estados Unidos y pues está ayudando a muchas personas también e inspirándolas con su bella historia. Dana Morales, buenas tardes, Dana, bienvenida. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Mejor, gracias. Bueno, pues yo también. Mejor y mejor. Pues gracias por darme la oportunidad de estar compartiendo hoy contigo y a compartir con toda la gente que nos va a sintonizar o que nos escuchará más adelante. Perfecto, Dana. Pues bueno, un día más que tenemos aquí de vida que Dios nos ha dado para compartir y sobre todo difundir información como lo que vivimos el fin de semana en la feria, en la cuarta feria internacional del libro en New Jersey. Una experiencia maravillosa, nuevas relaciones con otros autores, otros escritores. Hubo una gama de cosas maravillosas en esa feria. Dana, cuéntanos tu experiencia ya que tú estuviste coordinando la conferencia Empodera tu Vida. Bueno, fue una feria muy bonita, como te acabas de decir, la cuarta feria. Para mí fue mi segunda feria desde que publiqué otro editorial. Fue muy bonita y bueno, en base a la conferencia, pues, ¿qué te puedo decir? Para mí fue un privilegio el haber compartido con grandes autoras, escritoras que vinieron desde Chicago y sobre todo de Denver. Claro. Y que yo tuve el privilegio de compartir con ellas en casa. Esa travesía que ellas dijeron de Nueva York a Nueva Jersey, ¿verdad? sé que al final terminaron amando Nueva York, aunque lo digan que no. Pero fue muy bonito compartir esto, transmitir el mensaje del empoderamiento o de cómo cada una de nosotras nos hemos ido empoderando y que, al igual que nosotras, toda esa audiencia que estuvo ahí presente o que nos va a escuchar vía Facebook o YouTube, también van a poder hacerlo porque dieron unos tips muy buenos. Obviamente, faltó tiempo, ¿verdad? Porque para compartir todo esto se necesita más tiempo, toda una vida de experiencia. Muy bien, bueno, la doctora María de los Ángeles Ibarra nos honró con su presencia, les compuso una bella prosa. Sí, así mismo. Una bella prosa muy bonita, ella siempre muy inspiradora y siempre apoyándonos en todo, a nosotras como equipo. En general, al equipo editorial, pues es la editora máster, como lo dijimos, ella es la que nos hace un platillo exquisito de toda esa sopa de letras que le mandamos, ¿verdad? Y pues le da el toque. Definitivamente una cosa muy bonita que espero no las comparto, no les haga llegar vía email para tenerla de recuerdo. Muy bien, Ana. Pues bueno, una bella experiencia y pues también tuvimos a nuestra queridísima amiga María Auxiliadora Medina, quien el día de hoy está ausente. Pues bueno, ella también compartió con nosotros, estuvo con el grupo de panelistas. Y tuvimos a Marisol Hernández también, que sabemos que vino en este programa, Teresa Plapa, y pues todas las autoras que vinieron desde Denver, Elizabeth Meraz,
Ceci Hernández, y también no podemos dejar a un lado a nuestra queridísima amiga Miriam Gutárez, quien está en Denver y quien este fin de semana van a estar publicando las tres libros en Denver. También, sin olvidar, a nuestra querida amiga Janet Hernández, que viajó de Chicago para venir a compartir su fortaleza inquebrantable. Le mandamos un fuerte saludo también desde acá. Y pues a María Magdalena Márquez también, estuvo compartiendo con todas ellas su mensaje muy inspirador, La Dama de Hierro, y quien va a estar presentando también en septiembre su segunda obra, Cómo lo logré. Y pues no podemos dejar a un lado a dos invitadas especiales también, ¿verdad?, que estuvieron ahí con nosotros. Fanny Reyes, que también estamos trabajando ya en su obra y quien va a estar presentando ya en las próximas ferias aquí en Nueva York y Nueva Jersey. Y pues también a Heréndira, quien nos acompañó, pues estuvo compartiendo con nosotros. Otra escritora también que va a contar su historia al mundo, va a compartir todo lo que ha venido viviendo en estos años. Y pues todas ellas muy inspiradas, pero sobre todo empoderadas, que ese fue el tema que ustedes trataron. Sí, definitivamente sí, Alejandro, pues, como acabo de decir, esa historia que hemos contado al mundo y que hemos venido viviendo a través de estos años y pues en las cortas experiencias, alguna de nosotras varias experiencias, ¿verdad? Pero pues es lo que, como que comenté en un principio, es lo que nos ha llevado a estar en el lugar en donde estamos y no en cada experiencia buena o mala, siempre hemos sacado lo positivo y hemos avanzado. Así que pues eso se trató la conferencia, de cómo nos hemos ido empoderando y cómo hemos sido mejor cada día, porque todos los días aprendemos de nosotros mismos y de las personas que nos rodean. Claro que sí, Dani. Y pues también queremos agradecer, además de nuestras escritoras y autoras que nos honraron con su presencia, ¿verdad?, al comité de la feria, a Berkis Contreras, que es la presidenta fundadora. También tenemos a Juana Arias y a Benjamín García, quienes estuvieron asistiéndola, y pues gracias a la coordinación de ellos se pudo desarrollar este maravilloso evento, y a todos los autores, escritoras, editoriales que formaron parte de este magno evento en estos tres días de feria. Queremos también agradecerles y felicitarlos, y pues como esta feria vienen muchas más. Sí, Alejandro, que pues como te compartíamos ya, a ver qué podemos hacer más adelante en Nueva York, con nosotros los mexicanos también, porque pues es bonito hacer este tipo de obras, eventos literarios para, como lo dije, yo recuerdo como lo dijimos en el programa de empoderamiento, estábamos ya discutiendo con nuestras autoras, para relajarnos, o salir un poco del estrés que se vive entre Nueva York y Nueva Jersey, y sobre todo promover el lema que Berkis puso, con todo, obviamente con todo su comité, leer para ser libres. Así que es muy importante que hagamos más eventos como estos para leer, informarnos de diferentes tipos de lecturas, ¿verdad? Tipos de libros, y no solamente libros, porque también traen música, arte, y bueno, arte, cultura y lectura, pues es un evento muy completo. Sí, es algo bonito, ¿verdad? Sí. Y hay gastronomía, artesanía, bueno, forma parte de ahí. Y ver todo lo que se comparte en estos eventos culturales. Y pues como lo mencionábamos, ¿verdad?, hay mucho de qué aprender, mucho que compartir. Y pues bueno, de eso se trata esto, amigos, de difundir un mensaje, de ayudarnos, de cooperar, y sobre todo de amar lo que hacemos. Y volviendo a la doctora María de los Ángeles Ibarra, pues ella ama lo que hace, por eso también muy inspirador su mensaje. De hecho, el video está en YouTube, lo pueden buscar en Alejandro C. Aguirre, y ahí van a encontrar la grabación de la conferencia Empodera tu Vida, y otros videos más que se grabaron también, inclusive de la entrevista que tuvimos con Berkis Contreras y Juan Álvarez, también ya está en Facebook. Nos pueden seguir también en Facebook Live y obviamente en YouTube. Ahora, queremos agradecer también a todo nuestro equipo técnico, y pues que nos apoyan, que hacen que esto sea posible en México y en Estados Unidos, y a todo el equipo editorial. A todos ustedes, gracias por darnos su apoyo. Contamos siempre con su profesionalismo. Y pues ahora que nos vamos de gira a Denver, ya mañana estaremos en la mañana ya en Denver. Vamos a compartir durante varios días en Denver. 4 días vamos a estar allá, 4 noches. Claro que sí, Alejandro. Es una experiencia bonita. La vamos a tener, claro que sí. Yo ya le digo desde un futuro bonita, porque pues como ya compartí con estas autoras y escritoras, de verdad que la pasamos muy rico, y pues nos prometieron tener una experiencia muy bonita.
Claro, obviamente, y partiendo de los seminarios que tenemos de cómo escribir un libro y psico-coaching el jueves, pero sin antes dejar pasar que vamos a tener reingeniería mental también el miércoles de 5 a 7, así que para los que nos quieran sintonizar, nos sintonizan más adelante, pues vamos a estar en Denver mañana compartiendo una experiencia nueva. Sí, mañana vamos a estar entrevistando a nuestras tres autoras, a Ceci Hernández, Miriam Huertaz y a Elizabeth Meraz, a las tres. Justamente vamos a estar haciéndolo en el horario de Denver, ¿verdad? Que es sí. A las 5 horas de Denver. Y pues bueno, no se lo pierdan, amigos. Mañana a través de este mismo medio vamos a estar transmitiendo en vivo desde Denver, Colorado, la gira inspiracional que por primera vez estamos haciendo en este estado. Y eventualmente vamos a hacer más, que ya Dana más tardecito les va a hablar. Y pues bueno, siguiendo con la línea de lo que es el análisis transaccional del doctor Eric Byrne, vamos a hablar un poco, o vamos a hacer un recuento, mejor, Dana, de todos los temas que hemos venido tocando del Dr. Byrne, y pues del libro del cual, pues, sabemos que lo tienes ahí a un lado, que fue escrito por dos psicólogas maravillosas, ¿verdad? Ahí tenemos el nombre de ellas, quienes, justamente en este libro de Diseñados para Triunfar, ellas compartieron un mensaje siguiendo la filosofía del Dr. Byrne, y sabemos que él fue un gran psiquiatra y un oficial médico, y quien diseñó esto de lo que es el análisis transaccional. Él escribía que hay un momento para el método científico y un momento para la intuición. Uno trae consigo más certeza, el otro trae más posibilidades. Las dos juntas son la única base del pensamiento creativo. El doctor Byrne, durante ciertas investigaciones y también tratando a varios pacientes, él logró definir el análisis transaccional. Y vamos a ver en qué consiste el análisis transaccional y vamos a mencionar los libros que ya les hemos compartido, amigos, porque son muchos puntos que hemos tocado. Entonces, el doctor Byrne define el análisis transaccional, dice que es un gran instrumento que el ser humano puede usar para conocerse a sí mismo, siguiendo la más grande de las exhortaciones que existe en la actualidad de Sócrates, ¿verdad? Hombre, conócete a ti mismo. Para saber cómo relacionarse con los demás y para descubrir el curso dramático que está siguiendo su vida. La unidad en la estructura de la personalidad es el estado del yo. El hacerse consciente de sus estados del yo, que hablamos de los tres ya. Usted puede distinguir entre los varios orígenes de sus pensamientos, sentimientos, normas de conducta. Puede descubrir dónde está la discrepancia y dónde está la armonía dentro de su propia personalidad y se puede hacer más consciente de los recursos que tiene a su disposición. La unidad de medida en las relaciones interpersonales es la transacción. Por eso es el análisis transaccional. Por medio del análisis de sus transacciones, que hablamos también de los tipos de transacciones que ya voy a mencionar, usted puede conseguir un control más consciente de cómo actúa en relación con los otros y de cómo ellos actúan en relación con usted. Es decir, en términos muy simples, comprenderse a uno mismo y comprender a los demás el por qué actúan así. Ahora, nos dice aquí que puede determinar cuándo sus transacciones son complementarias, cruzadas o ulteriores y por último descubrir qué juegos practica usted. El análisis transaccional es un punto de referencia práctico, viéndolo desde la psicología, desde el cual puede usted evaluar decisiones y comportamientos antiguos y cambiar aquellos que decida que le convienen cambiar. Y todo esto tiene que ver desde nuestra niñez. Tienes mucha razón, Alejandro, que a veces uno viene con esos traumas, pero no sabemos de cuando se generaron. A veces nuestros padres siempre nos llegan, si somos negativos, ¿verdad? Siempre nos llenaron con frases como no puedes, no hagas, eres tonto, tonta, no sirves para nada, entonces estamos frustrados en el momento negativo. Claro que y sí. Y con miedos. Definitivamente. Ahora, sabemos que cuando el doctor Eric Byrne publica en 1964 su obra Los Juegos en que Participamos, este libro se volvió un bestseller. Y obviamente de ahí pues empezó a escribir otros libros que vamos a mencionar.
Entre ellos tenemos el análisis transaccional en psicoterapia en 1961. Tenemos también lo que es juegos en los que participamos, que lo acabo de mencionar, la psicología de las relaciones humanas en 64. Tenemos la intuición y el análisis transaccional en el 77, en el año que todavía no nacíamos. Y en 1947, remontándonos un poco más atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, la mente en acción. Y en el 61, hacer el amor. Y también otro libro que es bueno que también mencionemos, que fue publicado en el 69, ¿qué dice usted después de decir hola? Y obviamente tenemos aquí el libro de Muriel James y Dorothy Youngworth, que tiene Dana en sus manos, quien fue publicado en el 81. Y pues es de ahí donde nosotros estamos compartiendo esta información en base al enfoque hacia la filosofía que siguió el doctor Eric Byrne, que sabemos que siguió también los pasos de Sigmund Freud, otro de los grandes psicoanalistas, así como Carl Gustav Jung también, quienes dejaron las bases de la psicología bien plantadas. Obviamente ellos fueron los que empezaron a hacer los estudios de la mente y comprender cómo funcionamos como seres humanos en base a nuestra mente. Por eso existe el psicoanálisis. Ahora, los tres estados del yo de los que hablamos, si recordamos cuáles son los tres estados del yo, Ana, ¿cuáles son? El estado del padre, yo, el estado del adulto, yo, y el estado del El estado del padre, del yo. El estado del adulto, del yo. Y el estado del niño, del yo, que lo explicamos ya brevemente, ¿verdad? Sí. Ok. Y de ahí también, ¿cómo se define cada uno? De hecho, esto está en los programas que grabamos anteriormente. Y entonces entramos a la introducción, al análisis de las transacciones también, ¿verdad? Que son tres. Sí. Los complementarias, cruzas o ulterables. Las cruzadas o ulteriores son tres tipos de transacciones que nosotros hacemos y después llegamos a los juegos que la gente practica. ¿De acuerdo? Que también compartimos eso. Sí, el estudiante y el profesor. Sí. Un ejemplo que pusimos para describirlo, claro. Bueno, los juegos de primer grado, segundo grado, tercer grado, y por eso es que está el libro del doctor Eric Byrne, pero todo esto también lo pueden encontrar en el libro Nacidos para Triunfar. Ahora, hablamos de los días decisivos, la importancia del crecimiento, del desarrollo del ser humano, cómo el niño después de los 8 años define su personalidad y cómo se va relacionando más con el ambiente que lo rodea, y eso lo tocamos también en estos puntos. Pusimos un caso ilustrativo y obviamente las posturas psicológicas que hablamos ya en el programa anterior hace 15 días, las cuales las compartimos, las explicamos. Y pues bueno, de las posturas psicológicas que explicamos, les voy a mencionar una vez más. La primera postura, yo estoy bien, tú estás bien. La segunda es la postura proyectiva, yo estoy bien, tú estás mal. La tercera, la introyectiva, yo estoy mal, tú estás bien. Y la cuarta es la inutilidad, yo estoy mal, tú estás mal. Entonces el doctor Byrne y estas psicólogas nos comparten que la persona que ha adoptado la primera postura siente vale la pena vivir la vida. La segunda, tu vida apenas tiene valor. La tercera, mi vida no vale la pena. Y la cuarta, la vida no vale nada. Y por eso mucha gente llega al suicidio. Entonces, algo que debemos identificar muy bien, ¿verdad? Para evitar lo que acabas de decir, el suicidio. Y obviamente, pues avanzar como personas y como seres humanos. Ayudando a más personas. Porque entonces, nosotros no identificamos esto. Llegamos a lo que tú dices, al suicidio. Sí. Es de recargo que es muy importante que vean los programas pasados para entender a detalle todas estas posturas y de una u otra forma pues, ayudarse. Claro. Y leerles sobre todo estos libros y estudiarlos, sí. Porque son libros de psiquiatría, de psicología y pues obviamente todos los libros de todas las personas que nos han dejado un legado y de los cuales podemos aprender para conocernos a nosotros mismos. Pero ahora vamos a entrar en el tema del día de hoy, la sexualidad y las posturas psicológicas. Dorothy nos explica en este libro, ¿me permites, por favor? En el libro,
y de mano con su coautora también, con James, que las posturas psicológicas también son sexualizadas. Cuando una persona está desarrollando su identidad, adopta una postura sobre sí mismo que es una valoración general y otra postura sobre sí mismo que es una valoración sexual. Son dos posturas. Y una vez estas posturas son semejantes, dice, otras son diferentes. En algunos casos se asemejan y en otros pues no tanto. Dice aquí, nos dan un ejemplo, dice, algunas personas adoptan la postura de estar bien sobre ellas mismas, como estudiantes, como obreros, como jugadores de un deporte, cualquier deporte, y de estar mal como hombres y mujeres. Las personas que adoptan estas posturas frecuentemente participan en juegos sexuales como violencia o indignación. Entonces, el antiguo mito de Cadmo, como lo narra en este libro de Nacidos para Triunfar, refleja esta doble identidad. Cadmo fue sumamente capaz de la construcción de la antigua ciudad de Tebas, pero un fracaso con su familia en sus roles sexuales. Sus descendientes sufrieron innumerables tragedias, de todos el más conocido fue Edipo, que hemos escuchado acerca de eso. En un grupo terapéutico y expresándose sobre el mismo problema, decía un Cadmo moderno, aquí nos pone un ejemplo para ilustrar: yo que soy un arquitecto competente, pero como hombre soy un fracaso. Esa es una postura psicológica, ¿cómo la está adoptando? Especialmente en casa con mi familia. Puede ser a la vez, por ejemplo, un gran profesional, pero en tu casa sexualmente puede ser un fiasco. Por ejemplo, una mujer contestó: yo sé cómo se siente usted. Obtuve las mejores notas de mi curso, pero en realidad no me siento femenina. Muchas afirmaciones son indicativas de una postura psicológica relacionada con un sexo en particular. Vamos a ver cuáles son. Nunca conseguiré un hombre. Soy bien parecido, bellísima. Las mujeres son tiranas, las mujeres son dulces y afectuosas. Nunca seré un hombre o una mujer. No se puede confiar en las mujeres. Los hombres son tiranos. Los hombres me pegan. Algunas personas adoptan la postura de que un sexo está bien y el otro está mal. Así que pues, es muy entendible, Alejandro, pero no sé cómo explicar en esta forma, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como mujer, a veces, y más cuando tenemos un trauma, ¿verdad?, de violencia doméstica, a veces tendemos a inclinarnos al sexo opuesto, decimos, los hombres me golpean, los hombres me tratan mal, pero en realidad no todos los hombres. Y de eso empezamos como a inclinarnos a decir, me gustan las mujeres porque las mujeres no me tratan mal, me tratan bien, las mujeres no engañan, las mujeres son buenas, porque hemos tenido una experiencia mala con los hombres o con un hombre, no quiere decir que siempre es así, pero esto siento que viene, que encaja en muy lugar lo que estás explicando. Yo lo tomo de esta forma, ¿verdad? Cada quien lo toma de una forma diferente, pero mi entendimiento así es que lo tomo yo. Entonces es por eso que muchas de las mujeres son bisexuales o lesbianas o viceversa con los hombres también, y es porque han tenido un trauma de esto y su inclinación sexual es hacia el sexo no opuesto, sino el mismo sexo. Sí, y añadiendo a eso, ya hay muchas personas que son asexuales también, que es algo que se está mirando. Entonces, eso lo hablamos ya en programas anteriores cuando empezamos a hablar de la personalidad. Ya que hablamos de los tres estados del yo: el yo niño, el yo padre, el yo adulto. Que cuando uno pasa cierto tipo, en este caso de maltratos en la infancia, uno pierde su personalidad, su identidad. Sí. Esa es la definición correcta. Pierde su identidad, entonces la personalidad se fragmenta. Y ese es el trabajo que lleva años realizar uno mismo, y obviamente los psicoterapeutas lo saben muy bien. Entonces por eso entra en un estado de confusión. De ahí nace el estado de confusión, las indignaciones, y adaptan diferentes posturas psicológicas, tienen cierto tipo de atracciones por ciertas personas, pero no necesariamente es eso. Hay otras también, otras posturas psicológicas que podemos analizar. Ahora, algunas personas adoptan la postura de que un sexo está bien y el otro está mal. Los hombres son inteligentes, pero las mujeres son estúpidas, como dicen aquí en el libro.
Los hombres son sucios, pero las mujeres son puras. Entonces, las psicólogas nos lo explican así. Cuando una persona ha adoptado una postura, se esfuerza para mantener su estado predecible, reforzando su postura. Esta se convierte en una actitud vital donde la cual se practican los juegos y se presentan los guiones, ya los vamos a ver. Cuando más grave la patología, más empujada se siente la persona a reforzarla. Este proceso puede verse de la siguiente manera, y en este libro que les sugerimos adquirir, tenemos unas copias por ahí disponibles, nos los ponen de esta manera. Primero, las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Después, las decisiones que hemos tomado, que sabemos que tienen un efecto, y las posturas psicológicas que hemos adoptado ante las mismas decisiones. Y obviamente, el comportamiento reforzante del guión. Entonces, hace una introducción al análisis del guión. Vamos a ver cada una de estas partes de este guión. La primera es la introducción al análisis del guión. Aquí nos dicen ellas que se puede definir el guión como el plan de vida, muy parecido al argumento de una obra dramática. Ahora me recuerda dramática, estaba diciendo María Auxiliadora Medina en el Empoderamiento de tu Vida en la conferencia, que seamos protagonistas, no antagonistas de nuestras vidas, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, aquí nos dicen que el individuo se siente obligado a representar. El guión está relacionado con las decisiones y posturas adaptadas por el niño en sus primeros años. Por eso es importante que en la infancia, como padres, tengamos cuidado qué le modelamos a nuestros hijos y cómo los educamos. Esa es la misión de todos como padres, amigos. Nada tiene dos, yo tengo dos. Tengo cuatro. Entonces, aquí nos dice que está el estado del niño del yo, escrito mediante las transacciones entre el niño y sus padres. Los juegos que se practican son parte del guión. Cuando una persona identifica sus posturas y juegos, puede hacerse más consciente de su guión. Óiganlo, cuando identifica sus posturas y juegos. Entonces, esto es bien importante entender, porque cuando nosotros empezamos a concientizarnos de las posturas psicológicas que adaptamos, empezamos a entender el porqué de tratar a la gente como los tratamos, porque es la misma manera que nos estamos tratando nosotros. Y no hemos hablado del arquetipo que utilizamos, pero todos utilizamos máscaras. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Entonces está el caso ilustrativo, sí, ¿no? En orientación psicológica, una persona anunció su caso así. Lo he oído una y mil veces. ¿Qué estupidez hacer eso? No puedes hacer nada bien, según decía mi familia. Yo no podía hablar ni suficientemente rápido. A veces todavía tartamudeo. Cuando iba a la escuela primaria, nada parecía salirme bien. Siempre era el último de la clase. Recuerdo que los maestros me decían, Juan, ¿qué pregunta tan estúpida? Los profesores eran igual a mi madre. Cuando leía las notas en voz alta, mi nombre era el último y mis compañeros se burlaban de mí. Después, fui a la escuela secundaria y el psicólogo dijo que yo no podía mejorar, que no era torpe, que solamente era perezoso. No lo entiendo. En subsecuentes sesiones de terapia, Juan averiguó que muy temprano en su vida había adoptado la postura yo estoy mal, yo soy estúpido, y se consideró como un fracaso y representó ese error. Aunque recibía malas calificaciones, Juan permaneció en la escuela, practicó el juego de estúpido y estimuló comentarios negativos, calificaciones inferiores y regaños de sus profesores, todo lo cual ayudó a reforzar su postura psicológica básica. Juan escribió que su guión era de perdedor. En su estado de niño, el yo se sintió estúpido y represente dicho rol. También descubrió que su padre estaba de acuerdo con esa postura y por tanto lo animaba a fracasar. Ahí está el ejemplo, claro. Ese es solamente un ejemplo de tantos, pero todo tiene que ver con nuestra niñez. Si uno como padre le dice al niño, por ejemplo, eres un tonto, eres un bueno para nada, el niño toma eso como, digamos así, es una manera de denigrarlo, pero con base a eso, él crea una postura psicológica.
Y esa es la que él adopta y vive con esa postura. Por eso, si tú le dices, eres un fracasado, el niño va a ser un fracasado, porque eso es lo que está tomando como tal. Y recordemos que en esa mente pueril del niño, él está desarrollando nuevos conceptos. Después de los 8 años es cuando empiezan a definir su personalidad. Entonces, todo eso queda grabado en su subconsciente. Y es por eso que cuando crecen, se ponen muy rebeldes, rechazan. Y pues hemos oído hablar también de lo que son el parricidio, por ejemplo, cuando los niños se dan a los padres. Entonces, todo eso tiene que ver con esto, amigos. Cómo nosotros, a veces inconscientemente, les hacemos daño a nuestros hijos con las agresiones verbales, sexuales y obviamente psicológicas. Ahora, el análisis de sus estados del yo le proporcionó a Juan, a su yo adulto, los datos objetivos acerca de quién era él, cómo llegó a ser lo que era y a dónde iba con su vida. Juan dedicó algún tiempo a decidir cuál de sus estados del yo controlaría su vida. ¿Cuál de los tres? ¿El niño, el padre o el adulto? ¿Okay? Entonces, aquí nos dice que Juan dedicó ese tiempo y obviamente finalmente triunfó su adulto. Se matriculó en una universidad y obtuvo buenas calificaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos presentan aquí James y Joe en su libro? Que uno puede cambiar esas posturas psicológicas, la puede cambiar. Y lo hemos visto en muchos casos, por ejemplo, hablando de Tomás Alva Edison, que le decía, no fue su madre la que le dijo, fue otra vez, aquí es el maestro, le dijo que no bueno para nada, de hecho ni asistió ni 2 meses a la escuela, y después se convirtió en un gran inventor, pero después de que su madre le dijo lo contrario, la influencia de ella fue la que lo ayudó a ser un gran inventor. Entonces, después de descubrir su yo de perdedor, Juan decidió que no tenía por qué serlo, que podía convertirse en un triunfador, si así lo desea. Y creo que eso tiene que ver más con eso de nacidos para triunfar. Todos nacimos para triunfar. Todos tenemos ciertos dones o habilidades con los cuales crecemos. Tenemos muchos talentos innatos. Pero a veces, nuestras crianzas, nuestros padres, o podrían ser nuestros guardianes, nuestros abuelos, nuestros hermanos, tíos, etc., a veces nos hacen tanto daño sin darse cuenta, y eso puede mellar nuestras vidas si les hacemos caso. Sí, tienes toda la razón. De hecho, ahorita que estamos hablando de esto, pues es lo que dijeron nuestras panelistas, ¿verdad?, en la presentación de la Feria del Libro, que todas somos, somos unas triunfadoras, todos, como dijiste, tenemos muchas cosas natas, en donde, como lo hemos hablado también en nuestro programa de mujeres, de la artesanía, muchos de nosotros ya tenemos esos talentos, quizás de cocinar, quizás de hacer arreglos florales, y que hemos sabido triunfar, pero que muchas de nosotras, porque nos dicen lo que acabamos de leer, que no podemos, que son mujeres, o que ustedes no pueden estudiar, nos vamos criando con esa mentalidad de que tú quedas en casa, tienes hijos, y una mujer no puede salir adelante, pero tenemos muchos ejemplos, como María Magdalena Márquez, que ha triunfado a pesar de todo. Es una mujer que admiramos bastante, y como ya tenemos a Janet y todas, a Ceci, a Betty, ¿verdad?, para nombrar algunas de ellas, a Teresa Tlapa, ¿verdad?, que es una gran inspiración, que ella decidió cambiar a pesar de todo lo que tenía en su subconsciente por su estilo de vida que tuvo de joven, ¿sí?, ahora niña, al igual que Marisol, y pues como ya hasta nosotros. Y bueno, vamos a seguir reafirmando lo que tú estás compartiendo, y justamente siguiendo, ¿verdad?, lo que es la sexualidad y las posturas psicológicas. Recuerden que son dos de las que se adaptan, una sexual y la otra la que adaptamos psicológicamente en base a las posturas ideales que vivimos. Estoy bien, etc. Ahora, el doctor Eric Byrne solía decir que la finalidad última del análisis transaccional es el análisis de los guiones. Esto parece una obra, ¿verdad? Es algo un poquito complicado, pero en esto nos dice que ya que el guión determina el destino y la identidad del individuo. Entonces vamos a volver al guión, porque es importante que las personas que nos están mirando y escuchando analicen un poco el guión de su vida. Primero son las experiencias que usted ha vivido. En segundo, las decisiones que ha tomado. En tercero, las posturas psicológicas. Y cuarto, el comportamiento reforzante del guión. Es la conducta, porque de ahí difiere eso. Entonces, volvemos aquí con el doctor Eichberg. Entonces, nos dice que este guión determina el destino y la identidad del individuo. Cuando hablamos con el señor Torres, por ejemplo, creando amor,
Él nos habla acerca de eso, cómo cuando uno se desarrolla en un sistema patriarcal, eso afecta muchísimo al niño o a la niña, porque ven cosas donde el hombre es el que manda, se hace todo como dice, y crecen con eso, y lo hemos visto en algunas de nuestras autoras. Entonces, eso determina el destino del niño y obviamente su identidad. Y hay muchas personas, ahí entra la respuesta a lo que tú comentabas de las preferencias sexuales. Psicológicamente hablando, entra y eso, no es nada malo que tengan preferencias sexuales. Cada quien vive su vida como quiere, como se le pega la gana, y es un punto y aparte. Pero lo que me refiero es que la identidad del individuo se pierde. Entonces, cuando tú pierdes tu identidad, tú buscas, como lo explicamos cuando hablamos de la personalidad. Si tú no tuviste un padre amoroso, encuentras a una persona madura, un amigo tuyo en un futuro, y lo adoptas como si fuera tu padre. O si no tuviste amor materno, encuentras una tía que te lo puede dar. Y viceversa. Eso es lo que la gente busca cuando pierde su identidad. Y obviamente ahí es rescatar tu yo, porque eso es lo más importante cuando uno pierde el yo. Y eso, cuando regresemos, vamos a seguir hablando un poco más de esto, porque ahí este tema va para mucho. Mucho, mucho, mucho más. Mucho que aprender de ello y bueno, al buscar el amor o de la madre o de la madre, a veces, tanto hombres como mujeres, vamos a dar con la persona menos indicada, porque de ahí empezamos a sufrir más. Lo que yo manejo con otras mujeres del equipo, que es la violencia doméstica. Hombres y mujeres. Es muy importante, como Alejandro lo dice, alimentar a nuestros hijos con palabras positivas y no negativas, para que de esta forma ellos vayan creciendo con algo más claro, que se sepan amar y respetar de ellos mismos para evitar lo que es la violencia. Sí, claro, y bueno, tenemos muchos casos de eso, Dana, y pues por eso estamos compartiendo tus mensajes, y pues en tus libros está, y en todos los libros que hemos publicado en la editorial Amigos, bueno, vamos a terminar, hay un breve resumen que ella nos pone en este libro, estamos haciendo un análisis de este libro, Nacidos para Triunfar. ¿Okay? El ser humano usa muchas máscaras y tiene muchas formas de coraza que mantienen su realidad restringida y desconocida, incluso para sí mismo. O sea, nosotros mismos nos ocultamos cosas que solamente nosotros, algunos se las llevan hasta la tumba. La posibilidad de hallar la propia realidad, de conocerse a sí mismo, puede ser aterradora y frustrante. Y tenemos a grandes filósofos que aportaron para la humanidad. Hicieron grandes aportes, pero su vida no era lo que aparentaban. Pero fueron grandes genios que aportaron grandes cosas al mundo. Muchas personas esperan descubrir lo peor, pero también existe un temor oculto en el hecho de que puedan descubrir lo mejor. Y es el caso que tú pusiste, eso es. Eso fue lo que Juan descubrió. Después de adaptar la postura correcta y ver cuál de sus tres yo decidió dominar en su vida. Entonces, descubrir lo peor, fíjense lo que nos dice aquí el doctor Berg, descubrir lo peor es enfrentarse con la decisión de continuar o no con las mismas normas. Y después, ¿qué nos dice el doctor Berg? Descubrir lo mejor es enfrentarse con la decisión de vivirlo o no. Cualquiera de estos descubrimientos puede indicar la necesidad de un cambio y, por tanto, provocar ansiedad. No obstante, esta puede ser creadora y como tal, construir un aliciente. El estímulo aumenta las posibilidades de ser un triunfador. El estímulo aumenta las posibilidades de ser un triunfador. Y es por eso que en la psicología los psicoterapeutas lo saben muy bien. Cuando una persona viene con cierto tipo de complejos, o hay un poco de arrogancia, porque eso también es algo muy interesante que se maneja. Eso lo manejamos en el espiritismo científico. La arrogancia es sinónimo de ignorancia. Las personas que son muy arrogantes son más ignorantes de lo que nosotros creemos, más que todos, porque todos somos ignorantes, como dice arrogancia, solo que cada uno ignora cosas diferentes. Entonces aquí es mejor descubrir lo mejor, enfrentarse a lo que uno desconoce, a lo que uno no quiere aceptar. Entonces, en la psicología es eso, cuando tú aceptas tus errores, ya estás sanando. Y fíjate, no hemos hablado de John Bradshaw todavía, del libro de la sanación interior, pero yo ese libro lo resumo en una frase, porque ese libro es un libro también que todos deben de leer, y los estamos llevando ya estos libros a las guías. Él dice que una persona, un ser humano, después de tener su niño, su niña herida,
dependiendo, ¿verdad?, de la nueva vida que haya vivido, cuando empieza a lamentarse, empieza a curarse. Cuando empieza a lamentarse, cuando dices, wow, ¿por qué lo hice o cómo lo hice?, empiezas a reflexionar, ser consciente, ese despierta un grado de conciencia que Divaldo Franco nos explica y que hemos escuchado ya en sus presentaciones, un gran día brasileño. Y pues bueno, amigos, ahora ya con esto tenemos más claro, ¿verdad?, cómo las posturas psicológicas se desarrollan, cómo las adoptamos y obviamente cómo interfiere todo esto en nuestra vida y la sexualidad. Así que es importante, ¿verdad?, que entendamos que nosotros como seres humanos vivimos ciertas etapas en el desarrollo que vamos teniendo. Además de que vamos creciendo, vamos viendo cosas, dependiendo de lo que veamos, observamos, lo que nos enseñen, cómo nos eduquen, eso va a formar parte de nuestro comportamiento y durante ese proceso de tiempo podemos perder nuestra identidad. Entonces, en otros programas vamos a hablar del yo, vamos a hablar de la sombra, que son dos cosas diferentes, de acuerdo a Carl Gustav Jung. Hay un libro que estábamos hablando la semana pasada, que una de las personas nos escribió, que es el libro rojo. Y también Carl Gustav Jung escribió un libro de la sombra. Ese libro está fabuloso. Ahí nos pone los dos conceptos, la sombra y lo que es el yo. Y cómo es que se relaciona el lado de malicia que tenemos de maldad todos los seres humanos y cómo la sombra, todos la necesitamos para vivir. Es necesario vivir con esa sombra, pero reconocerla, hacerla nuestra. Por algo estamos en este planeta. Creo que tienes algunos saludos por ahí. Nos están mirando varias personas. ¿De dónde nos están mirando? Nos están mirando de diferentes puntos. Bueno, desde México. Y también tenemos a Alejandra Soto, que está viendo el video. Tenemos a Elizabeth Carrías, que está viendo el video. También saludos a todos ustedes. Channel Carmen Benavent nos está sintonizando, pues muchas gracias. Betty Morales, Edmundo Huevano, Carlos Estanario, Anastasio González, Anastasio, de Chicago, Mark Silva, Abril Gaspar y Quesada Ramírez Edel, también nos están sintonizando. Giselle, nos está sintonizando, Yesenia y Luz García, Michelle James Cavada, Margarita Maribel, Elvis Mejía, bueno, todas estas personas, muchas gracias por tomarse su tiempo, sé que están desde Chicago, California, Nueva York, Denver, también tenemos a nuestra querida Elizabeth Meraz, que dice felicitaciones, gracias, gracias por todas sus felicitaciones. Tenemos a Quesada Ramírez Evelyn, dice gracias por el programa, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de sintonizarnos y esperemos. Nuestro propósito es que algo de lo que hemos compartido les ayude a ustedes. Porque por eso estamos aquí, ¿verdad? Sí, Ana, gracias también. Pues ya para terminar, voy a mencionar los experimentos y los ejercicios que están en este libro, Nacidos para Triunfar, amigos. Y ustedes lo pueden adquirir el libro y obviamente estudiarlo. El primero es empezar a conocer sus estados del yo. Ese es el primer ejercicio. El segundo, sus estados del yo, sus sentimientos. Hacer un análisis de los sentimientos que tenemos. El tercero, análisis de una transacción. Analizar las transacciones que hacemos. Y pues obviamente el cuarto es estar bien. Porque es lo más importante. Cuando tú miras a una persona y piensas que esa persona está mal, tú estás mal. Dejan se lo está declarando, para solo compensarlo. Pero cuando tú lo sientes, lo estás viviendo, entonces quieres el bien para todos, que en eso consiste el amor. Y cinco, estar sexualmente bien. Entonces, estos son algunos de los ejercicios que están en este libro, amigos, de Nacidos para Triunfar, que les recomendamos leer. Y pues bueno, con esto ya llegamos a la parte final. Vamos a pasar a algunos anuncios, ¿vale? Que tienes, por favor. No se te olvide, Carolina, de no tener voz. Bueno, también tenemos un saludo antes de los anuncios de Rosa Chiriboga, Alejandro Aguirre, felicitaciones. Así que saludos. Gracias, Rosa. Y bueno, los seminarios que tenemos en nuestra agenda. Tenemos cómo escribir un libro y psico-coaching en internet que se llevará a cabo el sábado 20 de junio, de las 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la,
en el 138 de la 39 Street, Union City, New Jersey, para hacer sus reservaciones 917-870-0233 o al 347-206-0550. Y bueno, estamos ya de gira. Así como las organizadoras de ferias, nosotros estamos de gira todo el tiempo. Y eso es bueno, Alejandro. Para mí es algo exquisito. Pero antes de irnos a la gira, les voy a compartir el curso de autorrealización y desarrollo espiritual que se dictará en tres sesiones. La primera sesión es el seminario Despertando Conciencia de tu Ser, sábado 20 de julio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La segunda sesión es seminario Creando Amor, sábado 24 de agosto, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y la tercera sesión, seminario Sanación Interior, sábado 16 de noviembre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Se dictará en las oficinas de Save Latin America, en el 13839 Street, Union City, New Jersey. Así que, ya saben, apunten y hagan espacio en sus agendas para cuando regresemos de la gira, estaremos con ustedes compartiendo. La gira Inspiracional Denver, que se llevará a cabo del 13 al 17 de junio. Alejandro, mañana estamos volando hacia Denver y vamos a tener nuestro programa Reingeniería Mental. Programa Tu Mente, Transforma Tu Vida, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Y vamos a tener invitadas especiales, así que no se pierdan, estás en sintonía. Y el jueves tendremos Cómo Escribir un Libro y Psico-Coaching Editorial, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Para todas las personas que estén interesadas en asistir, bueno, tenemos agenda abierta. Solo, por favor, pueden contactarme directamente. Ya el número de teléfono se dio en una ocasión. Y tenemos el viernes 14 de junio, que es el motivo principal por el cual estamos en Denver. La presentación de los libros Yo Quiero, Yo Puedo y Yo Soy Capaz, de la autora y escritora Miriam Cortés Cachals, Alma Valiente, de la autora y escritora Elizabeth Meraz, y Desde Tu Despertar, de la autora y escritora Ceci Hernández. Se llevará a cabo de 5 de la tarde a 9 de la noche, así que todas las personas por allá por Denver tienen un espacio. Acompáñenos a esta presentación de estas tres grandes obras, que créanme, va a ser la mejor inversión de su vida. Obviamente también el precio es de $39. Le voy a dar los números para que puedan hacer sus reservaciones. 303-717-8184 y 720-8184. 275-5299 y al 7209-711916. El sábado vamos a tener el taller Empodera Tu Vida, de 10 de la de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Así que, por favor, contáctenos directamente 347-206-0550 para darles los detalles finales de esta agenda. Y estamos en Carolina del Norte, como lo dijo Alejandro, en agosto, si no mal recuerdo, vamos a estar por ahí, así que estamos trabajando en la fecha exacta y lo que vamos a traer en nuestro itinerario, pero acuérdense, Carolina del Norte, vamos a estar por ahí. Y la tercera gira inspiracional Chicago 2019, que se llevará a cabo el 3, del 18 al 23 de septiembre, con una serie de eventos que les vamos a dejar saber conforme estemos ya más cerca de estas fechas. La segunda gira inspiracional Miami 2019 se llevará a cabo en octubre. Vamos a confirmar la fecha, pero estaremos participando en el segundo Hispanic Fair. Tenemos nuestro itinerario en proceso, pero estamos invitándolos a que, por favor, cuando estemos ya más cerca de este mes, ustedes vayan abriendo agendas para que podamos compartir con ustedes. La segunda gira inspiracional Los Ángeles, California 2019, que se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre con una serie de eventos. Les dejaremos saber nuestro itinerario regresando de esta gira de Denver. Así que solo apunten los días en su agenda, 14 al 18 de noviembre. La tercera gira inspiracional California 2020, que se llevará a cabo del 5 al 9 de marzo. Vamos a dejar saber qué vamos a traer para compartir con ustedes por allá en California. Y bueno, acerca de la editorial, como siempre lo hemos compartido, siempre lo hemos dicho, ustedes quieren romper el silencio, quieren contar su historia de vida, quieren publicar poemas, quieren publicar
un libro de comida. Estaba escuchando con nuestro técnico un libro de cómo hacer tortillas, ¿por qué no? Así que ya saben, aquí tienen a la editorial Alejandro C. Aguirre, y pues no duden en contactarlo directamente o contactarnos a los números que se les hará saber ahora, que es el 347-206-0550 o al 917-870-0233 para publicar. Y también nos pueden encontrar al www.alejandroceaguino.com, Facebook, Instagram, LinkedIn y todas las redes sociales. Estamos para servirles y apoyarlos y sacarlos de cualquier duda. Así que pues ya lo saben. Alejandro, no sé si es todo lo que tengo por ahora. Quisiéramos anunciar más giras, pero se los dejaremos saber en el 2020. Bueno, ustedes tienen un programa. ¿Cuál va a ser el tema que van a tocar ustedes el martes? El martes, bueno, estamos viendo de cómo ayudar a los padres ahora que que los niños van a salir de la escuela y muchos de ellos no tienen un programa de summer camp, como le dicen en inglés. Vamos a tratar de buscar grupos que están dando, no sé, a lo mejor clases de zumba, a lo mejor deportes como soccer, o simplemente compartir con la comunidad, porque sí lo hay. Y ya que muchos de los padres no saben cómo poner activos a sus niños, vamos a darles la información de algunos grupos que están dando este tipo de actividades. Obviamente quizás con un costo, pero un costo muy bajo, que no rebasen los $20, ¿no? Lo que es muy bueno. El tema exacto no está, pero es esa. Vamos a tratar eso, de cómo los padres pueden tener activos a sus hijos en este año. Ok, eso para un momento de esparcimiento, entonces. Sería. Sí. Bueno, Ana, pues muchas gracias por la información, amigos. Ya saben, vamos a estar en Denver a partir de mañana transmitiendo en vivo. Y pues ya que vamos a estar en Denver, Ana, ¿qué te parece si les presentamos la sinopsis de los libros que vamos a presentar en Denver este fin de semana? Aquí yo tengo la sinopsis. Entonces, vamos a ver la sinopsis. ¿De acuerdo? Porque las habíamos dado también en la feria, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar primeramente con nuestra autora Miriam Huetals, quien tiene un libro que se llama Yo quiero, yo puedo y yo soy capaz. Siempre aprendiendo, siempre creciendo. Ella en su libro nos dice que además de que es un libro de autoayuda y crecimiento personal, nos ofrece la sensacional oportunidad de fortalecer nuestras competencias y mejorar nuestras relaciones afectivas. Miriam Cortés es una madre realista que no se ha olvidado de ella misma y no ha perdido su identidad en aras de la aventura de la maternidad. A través de estas valiosas páginas, la autora nos invita a darnos a nosotros lo mismo que damos a los demás, alentándonos en cada capítulo a realizar nuestros sueños, sobreponernos a nuestros miedos y depurar nuestras relaciones interpersonales, eligiendo solamente aquellas que nos hagan felices. Miriam nos demuestra con su enriquecedor ejemplo de vida que un ser humano que se ama verdaderamente es muy bello y poderoso, lo que decía Ceci Hernández. Este valiente testimonio de resiliencia también resulta una extrañable contribución para todas aquellas familias cuyos hijos estén inmersos en el proceso de orientación sexual y la identidad de género. Si necesitas inspirarte y tomar el control de tu vida, yo quiero, yo puedo, yo soy capaz, pueden causarte a lograrlo. Ese es el libro que vamos a estar presentando en Denver, de Miriam. Y también tenemos el libro de Ceci Hernández, quien estuvo con nosotros pues este fin de semana aquí en la Feria del Libro. El título de su libro se llama Desde tu despertar, un acto de amor para vivir una vida con sentido, amigos. Dice, muchas mujeres están haciendo cosas diferentes por cambiar su entorno, su historia y su vida, pero pocas son las que se sanan y buscan los medios para hacerlo y lo hacen mediante pasos simples que las llevan a grandes cosas y de mayor relevancia, aún fuera de su país natal, en un entorno difícil y más incertidumbre que certeza. Esta obra habla de una mujer empoderada que deja de sentir carencias y se enfoca en recuperar su verdadera identidad, ya ves, ahí entra lo de la identidad, y poder, logrando que todas las cosas vuelvan a ella, que se acepta, se transforma e impacta a más mujeres. Una mujer con visión amorosa, y lleva su sanación a otro nivel y acompaña a otras a aceptarse, amarse y reconocerse como lo que son. Nos muestra que dentro de cada ser humano hay un alma amorosa y poderosa, capaz de realizar cualquier sueño
o meta que se proponga, que ha sobrepasado esquemas y barreras mentales y consigue ver lo difícil que es solo un concepto, una arraigada creencia familiar o memoria de patriarcado. ¿Ahí entra el sistema patriarcal, si es? Tiene aquí una obra de inspiración personal narrada verídicamente y sin tapujos. Para que usted entre en la historia, contempla temas como el amor, la infancia y la adolescencia, la dicha de ser madre, el valor de la familia, siendo padre y madre a la vez, el poder de las decisiones, ¿sabes lo que hablamos de las decisiones? La verdad tras el sueño americano, el emprendimiento y el empoderamiento de la mujer, una vida con propósito y otros. Déjese atrapar por esta magnífica historia que le llevará a un mundo lleno de oportunidades que ella supo crear luego de superar adversidades y fracasos. Y tenemos otro libro más. Alma Valiente. Alma Valiente. Vamos a ver cuál es la biografía de Alma Valiente, de nuestra autora Elizabeth Meraz, también desde Denver. Alma Valiente. Cuando el amor, la esperanza, la fe y la valentía se unen, hacen que los milagros sucedan. ¿Qué nos dice este libro? En esta obra literaria, Elizabeth Meraz, autora de Alma Valiente, nos relata la dolorosa y conmovedora historia donde su hija, de tan solo 12 años de edad, se aferra a la vida y sale victoriosa de una guerra de 5 años contra la terrible enfermedad de la leucemia. La autora nos comparte el dolor, la angustia y la impotencia que sentía al ver a su hija enferma, postrada en esa cama de hospital, donde la pequeña, que se supone apenas empezaba a vivir, se debatía entre la vida y la muerte en un estado vegetativo. Nos muestra también el cansancio, la entrega, el sufrimiento indescriptible que vivió y el inmenso amor de madre que sentía por su hija. Los temas que la conforman son, número 1, el amor fraternal, 2, la fe, 3, la esperanza, así sucesivamente a la fuerza de voluntad, la persistencia y sobre todo el amor y la infinita misericordia de Dios. Donna superó la prueba tan difícil y venció la enfermedad, para ahora convertirse en un ángel de esperanza para otros. Tenemos en nuestras manos una conmovedora e inspiradora historia de vida que le invito a leer, pues nos enseña una vez más cómo el amor incondicional de los padres hacia los hijos no tiene límites y cómo la lucha, la fe y la absoluta confianza en Dios nos ayuda a salir adelante, aún en los momentos más difíciles, ya que Él hace que las cosas imposibles para los hombres sean posibles. 3 libros, 3 autoras, 3 escritoras, 3 madres, 3 amigas, 3 ejemplos para todas aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que ven muy difícil alcanzar ese sueño de hacer un libro, Dana. Esta es la oportunidad para que lo hagan. Ellas lo están haciendo en Denver. Van a estar presentando este próximo viernes a las 5 de la tarde. Ya Dana dio la información. Así que, amigos y amigas, acompáñenos en este magno evento y también vamos a tratar de transmitir y grabar para que ustedes puedan presenciar este acto que por primera vez se va a estar haciendo en Denver. Así que llegamos a la parte final. Dana, ¿quieres agregar algo más? Bueno, pues hacerles la invitación en Denver a todas las personas que yo sé que nos están sintonizando desde Denver, que todavía hay un espacio. Acompañen a nuestras autoras a presentar sus obras, a adquirir sus obras, porque como ya lo dijiste, Alejandro, tienen un gran mensaje y en todas las obras que hemos publicado, todas tienen un gran mensaje de superación, de cambiarnos como personas, de ser resilientes. Y de esta forma estamos ayudando a más personas. Así que yo les invito a que por favor vengan. Y bueno, sobre el tema que tocamos hoy, pues ayudemos a nuestros hijos a tener una identidad más segura, más clara de sí mismo. Quizás nosotros no lo tuvimos y que hemos venido viviendo estragos en la vida. Evitemos lo que nosotros vivimos, evitémosle a nuestros hijos, sobre todo, dándoles amor todos los días, diciéndoles frases positivas, que sí se pueden. Ellos son unos genios y unos campeones en todo. Así que pues, ya lo saben. Pero antes de despedirme, Alejandro, quisiera saludar a nuestra querida María Auxiliadora Medina. Nos dice, besos y abrazos, Dios les bendiga. Pues bueno, no pudo asistir el día de hoy. Como madres, tenemos a veces cosas que salen de nuestro control y no podemos controlarlos, pero bueno, aquí estamos y pues gracias por todos los ánimos y gracias a todo nuestro público por sintonizar. Gracias a ti, Alejandro, nos vamos mañana. Bueno, Ana, pues gracias, y sin dejar a un lado, en septiembre estamos en Chicago presentando el libro El Poder de Conocerse a Sí Mismo, de Lucio Santos, y el libro de María Magdalena Márquez, ¿Cómo lo logré? Y todo va relacionado, ¿sí? Sí. Todo se está relacionando. Y pues amigos, llegamos a la parte final. Gracias a todo nuestro equipo editorial, a todos nuestros autores, autoras, escritores, escritoras,
que han puesto la confianza en nosotros y sobre todo a todos ustedes, amigos, quienes se toman el tiempo de escucharnos y pues de compartir este bello mensaje que tenemos con ustedes. Y pues de nuestra parte es todo, nada, no nos despedimos, nos vemos mañana a las 5 de la tarde en Reingeniería Mental a la hora de Denver, Colorado. Claro, que en la hora de Nueva York serían las 7 de la noche, de 7 a 9. Gracias. Hasta pronto. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 011-52-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com.